vivo. Pendiente vivo, ¿vale? Vamos arriba. Una buena. Vamos arriba, ¿vale? Ahí tengo, ¿vale? Moreno. Ahí está bueno, ¿eh? Espacio, ¿eh? Eso es, valiente. Comerlo con pared y en la roba.
clase. Ahí, toma un poquito, mi hermano. Ahí está bueno, ahí. Sí, ahí, trabajando bien. La Casa Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre Nuestra Señora de los Dolores nos encontramos en esta noche en nuestro programa de Semana Santa y lo hacemos porque nos atiende, como es habitual cada año, José Antonio Parrado, hermano mayor de esta Santa Casa. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en la cuaresma de 2019 y hemos hablado anteriormente de las circunstancias que se han presentado y esta va a ser la última para su Junta de Gobierno, ¿no? Explícanos un poquito. Va a ser la última, sí, porque he tenido que convocar elecciones anticipadas. Mi mandato terminaría en el año 2020, pero bueno, por circunstancias laborales he tenido que adelantarla un año. O sea que posiblemente las elecciones se celebren en el junio de este año, 2019. Circunstancia, como digo, pues yo por temas laborales desarrollo mi trabajo fuera de Écija, de lunes a viernes. Entonces eso que me hace que no pueda estar gobernando la hermandad como a mí me gustaría, ¿vale? Ese hecho unido a que varios miembros de mi junta de gobierno estén en circunstancias parecidas, unos porque han montado negocios, otros porque temporalmente trabajan fuera, pues me han hecho tomar esta difícil decisión que tener que anticipar las elecciones, pero bueno. Vamos a intentar darle paso a otra gente con tengan tiempo, y con tengan ganas y que tengan ilusión. Eso te iba a preguntar, José Antonio, que es una decisión que no se toma a la ligera, sino que ha sido meditada y que es cierto que una hermandad, aunque veamos que, por ejemplo, en el caso en el que estamos, la sangre sale a la calle el Jueves Santo, pero no, es que hay mucho trabajo detrás y hay que trabajar en todos los aspectos de la hermandad y ya no solo el poner la cofradía en la calle, sino en toda la... Sí, hombre, esta es una decisión difícil y... La decisión ha sido muy difícil, ha sido muy, muy complicada. Más para, bueno, para mí, yo creo que para cualquier persona, pero para mí es una persona que he estado trabajando 18 años para mi hermandad, siempre cumpliendo, he sido una persona que nunca ha pedido nada a la hermandad. Yo he estado de secretario, de depositario, de albacea del Señor y nunca he pedido nada. Y he trabajado sin esperar nada a cambio. Solamente, bueno, decidirse presentarme hermano mayor, bueno, porque las circunstancias de mi hermandad eran muy complicadas y tomé ese paso. Pero, como te vuelvo a repetir, cuando
cuando no se puede manejar una hermandad, es muy complicado. Además, una hermandad que, como tú bien dices, no es solamente el Jueves Santo, que eso es cofradía. Cofradía es un día al año y hermandad son 364. Una hermandad como la nuestra, que tiene dos proyectos muy importantes, de mucha envergadura. Uno es esta casa donde nos encontramos, que la tenemos que seguir pagando, tenemos una hipoteca, y eso nos hace que al año tengamos que pagar una cantidad importante de dinero. Una cantidad importante de dinero que eso no sale de las arcas, digamos, o de los ingresos ordinarios. Sí. Hay que hacer continuamente eventos para sufragar esos gastos de la hipoteca. Y por otro lado, el tema del proyecto del paso. Entonces, esos son dos proyectos, como te comento, de mucha envergadura, ¿vale? Aparte de lo que es la vida cotidiana de la hermandad durante el año. Será en verano aproximadamente, como has dicho, las elecciones, y ahora, pues bueno, abierto el cabildo de elecciones, y a partir de ahora a que se presenten, según el tiempo que marca ese cabildo, pues las candidaturas, una, dos, las que se tengan que presentar si las hubiese, ¿no? Nosotros tenemos el próximo día 30 de marzo, tenemos el cabildo de elecciones y se abre un plazo de 20 días para la exposición del censo y un mes para la presentación de candidaturas. Entonces, la fecha prevista aproximadamente del cabildo de elecciones sería el mes de junio, sobre el 8 de junio. Uh-huh. Sobre el 8 de junio. Bueno, yo espero que se presenten, bueno, si se presentan dos candidaturas, para mí sería buena señal. Hay algunos hermanos que no les gustan eso de presentarse por el tema de la división, pero bueno. Yo creo que si se presentan dos candidaturas sería señal de que por lo menos unas 30 o 35 personas estarían dispuestas a comprometerse con nuestra hermandad. Eso es bueno. Eso es bueno. Siempre que una vez que se presenten esas dos candidaturas y salga un hermano mayor, esa candidatura que no salga ganadora no se divida, no se aleje, sino que se integre. Eso sería lo perfecto. ¿Cómo han sido estos 3 años, José Antonio? Bueno, estos 3 años han sido duros, porque, como te digo, prácticamente yo he tenido lo que son los fines de semana. Yo llego el viernes y he tenido el fin de semana para dedicárselo a mi hermana y a mi familia. Yo tengo una niña pequeñita de 7 años y mi mujer, y le he tenido que compaginar mi familia con la hermandad. Entonces eso es duro, y como te vuelvo a repetir, no es que nosotros trabajemos solamente para la salida procesional del Jueves Santo. Hemos tenido que organizar muchos eventos y hemos tenido que intentar siempre organizar cosas para conseguir ingresos, como te digo, para pagar esta casa. Como la financiación hay que buscarla donde sea. Lo último que habéis hecho ha sido el musical ese del Rey León, el tributo al Rey León, que ha sido un éxito, ¿no? Ha gustado muchísimo, y creo que habéis incluso colaborado con Caritas, que es un detalle también muy importante dentro de la labor social que hace la hermandad. Sí, nosotros durante este último año hemos organizado, como tú bien dices, este evento, ¿vale? Pero hemos organizado otros dos más, que han sido la Zambomba y una jornada taurina que la hicimos en la Carlota, ¿vale? En estos tres eventos que hemos organizado, una parte de la recaudación ha sido destinada a la Casa de la Hermandad y otra parte ha sido a Cáritas o a una asociación. A Cáritas hemos repartido en el tributo a Rey León, entregamos 1.000 euros... En la jornada taurina entregamos 800 euros... y en la Zambomba entregamos a la asociación La Raíz 1.000 euros... porque, como tú bien dices, la caridad tiene que ser el pilar fundamental junto a la formación de la hermandad, de esta hermandad y de cualquier hermandad. Formación, convivencia cristiana y caridad, esos tienen que ser los pilares fundamentales donde se basa una hermandad. Voy a decir que, por ejemplo, yo estaba en dos de las tres convocatorias, la de la taurina no pudimos asistir porque llovió, se aplazó, y sí, ya con la fecha
no coincidí en hacerlo, pero la zambomba estuvo muy bien, muy animada y con mucho ambiente. Y lo del Rey León, como decíamos anteriormente, pues se llenó el teatro de niños que esperaban ansiosos de ver, pues bueno, ese tributo que se le rendía al Rey León y que estuvo muy bien. Y el detalle de Caritas creo que ha sido muy importante por, uh-huh, por vuestra parte. Háblame del proyecto del paso, ¿en qué momento nos encontramos? Porque bueno, ese es uno, hablamos de la Casa Hermandad, que evidentemente se necesita para el desarrollo de las funciones de la propia hermandad, pero el proyecto del paso es otro eje vertebrador de, efectivamente, de el proyecto del paso ahora mismo se encuentra, está terminado lo que es la talla en madera, sí, está totalmente terminado, y ahora se encuentra bueno, en el taller del tallista, y para empezar a tallar lo que es el canasto, lo que son los respiraderos y lo que son los candelabros. Una vez que termine esa fase, pasaríamos a la fase de las imágenes y del dorado. El dorado, que sería la parte final ya, que también que es muy costoso, que no, y ahí hay que implicarse también en ese proyecto. ¿Qué vida tiene la Casa Hermandad? Imagino que aquí se da vida y se acoge a todo el que llega y... Eso es una de... porque estamos hablando de esta casa, que como tú bien sabes es muy grande, sí, tiene dos plantas, pero la casa hay que darle vida, que los hermanos acudan, y nosotros intentamos, por ejemplo, tenemos próximamente lo que es la limpieza de plata, uh-huh, organizamos todos los viernes último de mes, que coincide con la misa mensual de la hermandad, hacemos la apertura del bar. Hemos intentado hacer jornadas de convivencia con el grupo joven. Entonces es una cosa de tener tú una casa principalmente para guardar enseres, para su sala de junta, para tener su secretaría, para tener su depositaría, pero también para darle, como quien dice, la vida a la hermandad. José Antonio, ¿habéis celebrado cabildo de salida? Sí. Sí, ¿no? Cuéntame, ¿se mantiene el mismo recorrido, horarios y demás? ¿Habéis cambiado? Igual. ¿Se mantiene todo igual? Igual, ¿no? Sí. Estábamos, bueno, como el año pasado, con la decisión de si podíamos pasar por calle Mandoble. El Consejo de Hermandades nos comunicó que sí, que podíamos pasar. Entonces nosotros, lo que es la estación de penitencia, tenemos el mismo recorrido, el mismo horario y el mismo acompañamiento musical. Eso te iba a preguntar, ¿y música mantenemos también, sí, no? Sí, el mismo acompañamiento musical. Háblame del Viernes de Dolores. Bueno, el Viernes de Dolores es un día muy, muy importante para nuestra hermandad, porque como Viernes de Dolores, nuestro titular es la Virgen de los Dolores, es su día, es la culminación de su triduo, durante todo el día está expuesta en el altar mayor, besa manos, a partir de las 8 es la función principal de su triduo. Una vez concluido, procedemos a la bajada del Señor y hacemos el Vía Crucis por las calles de la Feligresía y después el traslado a su paso. Entonces el Viernes de Dolores es un día bastante, bastante importante para nuestra hermandad. Se da cita a mucha gente también, es un Vía Crucis que acompaña muchísima gente al Señor. Mucha gente al Señor. ¿Tenéis página web? Tenemos página web. No sé si está muy activa, no está muy activa. No está muy activa. Se maneja mejor lo que es el Facebook y el Twitter. Que, sí, además es muy rápido ahora. Sí. Bueno, yo del tema de las comunicaciones la llevan. Porque la llevan varios miembros de la Junta, porque yo personalmente ni tengo Facebook ni tengo Twitter. Entonces, hermano mío, estamos fuera de las redes sociales, de las comunicaciones. Efectivamente. Que José Antonio, que ha sido un placer estos años estar contigo aquí en la Casa Hermandad de la Sangre, que te vaya muy bien, que imagino que la hermandad no la va a dejar. No, por supuesto. Seguirás de hermano de número en la misma, y que, bueno, que la hermandad siga luchando como ha luchado durante tantísimos años a lo largo de su historia, en los mejores momentos y en los menos mejores. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buena estación de penitencia. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Han pasado 30 años desde su primera vez, pregonero en 1989 y en 2019. Un pregón en el que Manuel Martín Martín habló de su tierra, de cómo la llevaba tatuada en el alma. Pasajes críticos en referencia a la pérdida de las formas estuvieron muy presentes en un texto en el que desgranó las palabras según el relato de la pasión. Personas con nombre propio surgieron de un pregón que resultó ser un canto a la fe de un hombre convencido de ella y con plenos conocimientos de una Semana Santa única. Sus recuerdos más noveles hasta sus años más recientes estuvieron presentes en un texto muy acorde a nuestros días. Manuel Martín Martín, pregonero de la Semana Santa de Écija 2019, lo primero, enhorabuena. Muchísimas gracias. Decía usted que no le importaría volver. No, por supuesto que no. Digo, si yo no ha salido bien, vuelvo dentro de 30 años y ya que estaría vivo. No, muy bien, muy contento porque, ya te lo decía off the record, esto es un pregón muy sentimental, escrito con los latidos del corazón, porque se trata de muchas vivencias que se te vienen a la memoria, claro, y tienes que procurar por todos los medios no apelar a la memoria, porque si no, esto sería un paño de lágrimas, pero sí que sirva de sustento y de alimento para lo que luego has de escribir. Y bueno, no pone lo mejor de sí mismo, y sobre todo, mira, la mayor satisfacción a la hora de terminar un pregón, que no sea la ola del momento, o sea, que hay que aceptar que diga más de uno: demonio, pues ya tengo ganas de sacar los pasos a la calle, ¿no? Que reflexionemos sobre la sociedad del siglo XXI, ¿no? Porque para eso tenemos precisamente nuestras advocaciones preferidas. Y he procurado hacer un pregón, pues, sin olvidar ninguna cofradía en la calle, porque es que eso es complicadísimo. Yo digo, algún día alguien tendrá que decir, me voy a limitar a 3 o 4. ¿Por qué? Porque de lo contrario es que los pregones tienen que ser largos. Se han recortado muchísimo, muchísimas cosas. Pero bueno, está hecho con el corazón y además es un grandísimo honor, de verdad te digo, María del Valle, que una de las mayores recompensas que uno puede tener como écijano, y lo digo sin aspaviento, vamos, con la claridad meridiana con que yo suelo hablar y la transparencia, es precisamente que te nominen pregonero de la Semana Santa de Écija. Manuel, yo me quedo con varios momentos de varios pasajes del pregón, pero especialmente con ese beso que le ha pedido a Juan José para su madre. Hombre. Muy emotivo esa parte, creo que ha controlado usted bastante en el atril. Hombre, sí, porque es que lo voy a emocionar yo ahora. Claro, es que ten en cuenta que, mira, mi referente de niño es mi madre, bueno, en mí, no, en todos los écijanos. La madre juega un papel fundamental en la vida de uno. Por eso yo he elegido Mater Mea, ya te lo comenté en la entrevista, y por eso la madre está tan presente. En toda la secuenciación del pregón, la madre ha tenido el sitio preferencial y la primacía que merece, ¿no? Entonces, claro, Juan José está ahora, pues, donde está, va a estar siempre en el recuerdo y en el corazón de la buena gente, porque es un hombre al que se le sigue admirando, y pues tenía que mandarle un telegrama al cielo, no cabía otra cosa, ¿no? Y por supuesto, ese mensaje también a su madre de las misericordias, con su música especial. Hombre, claro que en mi Virgen, que ten en cuenta que el presentador aludió al túnel del tiempo, ese túnel de la negrura, y yo en el final del túnel he tenido la fortuna, por eso estoy de pie, de ver la luz. Y la luz que yo vi, pues, es el rostro del Nazareno de San Juan y es el rostro de las misericordias. Y ha sido demasiado piadosa conmigo, ¿sabes? Para los revoltosos que soy, los rebeldes que soy, ha sido demasiado buena conmigo. Enhorabuena, Manuel, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El confalón dejó que se durmiera y en el cielo anunció un nuevo inquilino. Así se fue buscando otros caminos, peregrinando tranquilo a su panteón. Así murió un confalonero de blasón. Así nos dijo adiós Juan José Ojeda Pavón. Somos muchos los que vamos a ti, confalón, para que nos alivies la cruz, y pocos los que te acercan para que les enseñe a llevarla como tu ex hermano mayor, al que anhelo de esperanza, le mando un telegrama al cielo. Juan José, 2. Hoy tendrías que brindarnos tu presencia y tu persona. Con solo recordarte se emociona Écija entera con sus cofradías. Contigo este teatro estallaría y hasta hombros tendrían que sacarte. De estatura quizás podré igualarte, pero sin ti al pregón le faltan cuadres.
Posdata, si te encuentras con mi madre, dale un beso de mi parte. El escultor ecijano Blasco Rivero ha presentado esta cuaresma en Marbella las tres primeras figuras del que será el nuevo grupo escultórico para la Hermandad del Calvario. Dichas figuras se presentaron con una gran acogida por parte de la Hermandad y de la ciudad de Marbella, las cuales procesionarán esta próxima Semana Santa en la tarde del Jueves Santo. Representan la exaltación de Cristo, donde dos de ellos están ejecutando dicha acción mostrando el esfuerzo que ello necesita, y el tercero se puede observar de pie, con la túnica del reo y con los dados para posteriormente jugarse dicho elemento. Faltaría el centurión a caballo, que se empezará a realizar este mismo año, pero que se presentará en 2020. Las esculturas están realizadas en madera de cedro, estucadas y policromadas al óleo, con hombros articulados en madera de sapeli y ojos de cristal. Como detalle, se puede observar una gota de sudor que cae por la nuca de uno de los romanos que tiran de las cuerdas y una gota de sangre en una uña del pie como seña de identidad propia del escultor, que se pueden observar en otras imágenes de su autoría. Thank you.
un poquito más de paso a la trasera. Bueno. Javi, bueno, vamos a coger centrito a la calle. Venga, con el valiente. No te la lleves, comunero, no te la lleves. Javi, otra vez aquí. Ahí, bueno. Vamos con ella, ahí. Eso. Seguimos de frente. Javi. Bueno, vamos con ella, eso, seguimos de frente. Dame un poquito más de paso a la trasera. Bueno. Javi, bueno, vamos a coger centrito a la calle. Venga, con el valiente. No te la lleves, comuné, no te la lleves. Javi, otra vez aquí. Ahí, bueno. Vamos con ella, ahí. Eso. Seguimos de frente. Venga de frente un poquito. Bueno, venga a la izquierda adelante, la derecha adelante. Iglesia de Santa Bárbara, centro de la ciudad de Écija, Juan Manuel Ruiz, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús sin Soga. Buenas noches. Buenas noches, María del Valle. Que no digo el título completo porque vamos a hablar de ese título en los próximos minutos. Estamos justo a las puertas del camarín de la capillita de la Virgen de la Fe de la Hermandad, titular, evidentemente. Y hemos elegido, pues porque hemos dicho que está maravillosa, vestida de brea en esta cuaresma, que la ha vestido Sergio Saldaña y José Naranjo, sus dos vestidores, junto a Carmen, que es su camarera, y que, como podéis comprobar, pues hacen un trabajo magnífico con nuestra titular, Nuestra Señora de la Fe, que ataviada de brea, como todas las cuaresmas, pues recibe a todos los hermanos y a todos los fieles que la visitan, pues radiante, así como la veis. Hermano, que hace unos meses se presentaba un libro, vamos a empezar hablando, sí. Ya que estamos aquí a las puertas de la fe, el libro de Marina Martín Ojeda, Gerardo García León, en el que, bueno, después de tantos estudios y tanta documentación que han podido recabar, se atribuye la imagen de la fe a Pedro Roldán, hecho histórico bastante importante para la hermandad, que así por lo menos se descubre quién era el autor de la imagen.
Así es, María del Valle, pues como todos los ecijanos y gente del mundo cofrade más o menos conoce, pues desde hace unas semanas que a principios de este año pues se presentó esta obra, esta magnífica obra de investigación que les ha llevado a los autores pues aproximadamente una década de trabajo, pues en ella pues se recopilan una serie de documentos históricos y uno de ellos pues perteneciente al legado de los marqueses de Peñaflor, pues recoge un documento donde uno de los administradores de los marqueses paga una cantidad, vende unos arcillos de oro, una joya de los marqueses, para sacar un dinero para pagarle en nombre de los marqueses a Pedro Roldán la hechura de la Dolorosa que procesionaba con en su antigua advocación en la Hermandad del Rosario cuando estaba en su sede canónica de Santo Domingo. Esto pues la verdad que para nosotros ha supuesto un gran acicate para lo que es el patrimonio y el valor histórico de las tallas y de todos los elementos que tenemos en la hermandad. Nuestra Señora de la Fe para nosotros indudablemente sabíamos que era algo muy especial por la veneración y el cariño que le tenemos. Para nosotros siempre ha sido muy especial. Pero ahora aún más si cabe, pues yo creo que es un hecho muy bonito y muy relevante que se hable de la hermandad y de su patrimonio, de sus imágenes titulares, que en este caso, pues si como bien dice este documento y bien se recoge y los expertos pues aseguran que así es, uh-huh. Pues el hecho de que sea de un gran autor de esa época, se fija la fecha de su autoría en torno al año 1680, pues yo creo que es bastante importante para el patrimonio y para el nombre y para la vida de la hermandad en líneas generales, que se le atribuya esta autoría a un escultor tan importante de la época. Tan importante que tiene en Écija obras impresionantes, obras maestras, maestras de la talla como la inspiración, por ejemplo, exacto, de Santiago. Uh-huh. Pero es curioso porque la noticia ha tenido repercusión en otros ámbitos y también hablábamos anteriormente de que ha aparecido en prensa esa similitud que le achacan también a que la Macarena de Sevilla se parece a la Virgen de la Fe de Écija. Exactamente. En el diario ABC, sin ir más lejos, días después de la publicación, sí, de esta obra, pues ya venía un artículo donde hay varias hipótesis que ya, claro, una vez que se descubre que o se le atribuye que Nuestra Señora de la Fe de Pedro Roldán, pues hay ciertos expertos que ven ciertas similitudes, sí, en las dos tallas. Venían las dos imágenes superpuestas, confrontadas en la página del periódico, y bueno, ya eso ya hay las especulaciones y las hipótesis a partir de ahí que han visto la luz, pues dicen o opinan que las dos tallas pues tienen ciertas similitudes y que podrían ser las dos de Pedro Roldán. Eso es bueno, porque se habla de la hermandad. Exacto. Y además como bien he dicho anteriormente, para nosotros siempre ella seguirá siempre siendo especial y siendo la misma, independientemente de quién sea su autor, de su fecha, de su autoría. Pero bueno, que se hable de la hermandad y ya no solo aquí en la localidad, sino en ámbitos cofrades, donde está el epicentro de todo, que es Sevilla y demás, yo creo que es bastante positivo. Yo creo que va a ser positivo para dar a conocer un poco más fuera de nuestras latitudes, pues el nombre de la hermandad, sus valores fundacionales y su patrimonio. El año pasado hablábamos de las nuevas reglas. Creo que la ratificación fue en diciembre. El 1 de diciembre tuvimos el Cabildo General de Hermanos, que ratificó tanto el proyecto de reglas, así como la incorporación de Santa Ángela de la Cruz como nueva cotitular. ¿En qué momento nos encontramos, por lo tanto? Nos encontramos que ya desde la hermandad se ha hecho todo el trabajo, se han enviado, está todo aprobado, se ha enviado al Palacio Arzobispal toda la documentación. Uh-huh. Y bueno, esto conllevará ahora una serie de meses hasta que den el ok. Esperemos que no haya muchos filtros más en esta ratificación, en que el proyecto vea luz verde y nos autoricen pues tanto el cambio de la cotitularidad así como todo el proyecto de regla en sí. Parece ser que van a ser unos meses. Eso sí, ¿Cuál sería el cómo se titularía entonces? Nuestro Padre Jesús en Soga, Nuestra Señora de la Fe, Sagrados Corazones de Jesús y de María y Santa Ángela de la Cruz. Porque hay que recordarles, ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, uh-huh, esa unión de fraternidad que existe entre la hermandad y la imagen
de Santa Ángela de la Cruz, ha estado siempre muy ligado a esa vocación. Esta hermandad desde su primeros pasos, desde su etapa fundacional, pues siempre tuvo, los hermanos siempre tuvieron a Santa Ángela de la Cruz como un referente de caridad y de buenas obras que realizar con todos los hermanos y fieles y vecinos de la localidad. A nadie se le escapa pues que las hermanas de la Cruz realizan una labor encomiable con los necesitados. Entonces los hermanos fundadores desde el primer momento se fijaron en ella, en su labor, e incorporaron su devoción a Santa Ángela de la Cruz dentro de la hermandad, hasta tal punto que con motivo del 25 aniversario de la fundación de esta hermandad, pues se elaboró una talla de la santa, que la tenemos aquí en nuestra capilla, y que bueno, el año pasado, pues con motivo también del 40 aniversario de esta hermandad, pues digamos, Santa Ángela de la Cruz fue un poco el eje, ¿no?, de todos los motivos de esta celebración, con el proyecto de reforma de reglas que propone la incorporación de ella como cotitular, así como pues con la celebración de una conferencia sobre la vida y obra de Santa Ángela de la Cruz que tuvo lugar en junio a cargo del reverendo don Manuel Sánchez Heredia. También los hermanos fundadores hicieron una colecta al día de la función principal y realizaron un donativo importante a las hermanas de la Cruz para sus necesidades. Y también durante en el ámbito de la Cuaresma pasada, que creo que también ustedes pudieron comprobar y grabaron un poco del altar de donde se encuentra la imagen de Santa Ángela, pues ese altar pues se reformó, sobre todo el trabajo de pintura y de afianzamiento de algunos penachos que andaban un poco sueltos y demás, y se realizó una hornacina donde un relicario que donaron también este grupo de hermanos fundadores con motivo de esta efeméride, pues como bien digo, una hornacina donde se alberga el relicario que donan ellos, donde se encuentra una reliquia de que fue donada a la hermandad por las hermanas de la Cruz de Sevilla. De momento, a esperar esos meses que Palacio dé el visto bueno. Exacto. Y a ver si para la Cuaresma, que el año que viene, podemos decir ya que el título está completo de la cofradía, ¿no? Para nosotros sería una gran satisfacción y un gran logro, después de todo el trabajo durante un año realizado por parte de la comisión que se ha encargado de elaborar este proyecto, por parte del Cabildo de Oficiales, que también lo ha sometido a su estudio y a su aprobación, y posteriormente también con los hermanos, que también tuvimos nuestro cabildo y también pues dieron sus opiniones. Y finalmente pues se llegó a un consenso y se elaboró, se le dio luz verde por parte de los hermanos a este proyecto que tanto trabajo nos ha llevado durante el último año. Y como bien dice, pues nada, por nuestra parte ya está todo realizado, esperar que la correspondiente delegación de asuntos jurídicos y demás del arzobispo de Sevilla pues estudie este proyecto y le dé luz verde cuanto antes mejor en los próximos meses. Así lo esperemos todos, lo esperamos todos que suceda. Balance de esa primera estación de penitencia del año pasado como hermano mayor, como nueva junta de gobierno. Todo se desarrolló con total normalidad, muy bien en la calle, ¿no? Pues sí, la verdad es que el balance hombre, positivo, ligeramente al final agridulce, porque quizás la lluvia hizo ahí un acto de presencia y demás en el tramo final del recorrido. Siempre, bueno, mi primera estación de penitencia como hermano mayor, indudablemente con mayores nervios, claro. Porque la responsabilidad es mayor, te tienes que encargar de más cosas, de supervisar más elementos, y evidentemente pues como todo Viernes Santo, como es tradición ya prácticamente, esa incertidumbre, ¿no?, de lo meteorológico, hizo acto de presencia, y aunque el día no fue, en líneas generales, no fue malo, no fue muy desapacible del todo, pues la verdad es que sí, los pronósticos que teníamos indicaban que a partir de las 11 de la noche podría aparecer una ligera llovizna, una ligera lluvia, como así finalmente fue. La tecnología a día de hoy es muy certera en este aspecto, y bueno, decidimos, nos reunimos las hermandades del Viernes Santo y decidimos pues
por parte de Jesús Insoga, pues se decidió que el itinerario en principio iba a ser el mismo, pero que sí íbamos a minorar el tiempo de ejecución del itinerario, que en torno a las 11 aproximadamente íbamos a estar ya por aquí con la cruz de guía, no a las 11 y media como estaba previsto. Y bueno, hicimos ese recorrido en media hora menos, y con ese, ya te digo, con esa nota agridulce del final, de que hizo un poco de acto de presencia esa ligera llovizna y demás, mojándose los titulares un poco en lo que fue la entrada a Santa Bárbara, que sí fue un poco más accidentada y un poco más rápida. Nos pilló cerca. Sí, nos pilló cerca, afortunadamente. Afortunadamente. Hemos hablado de la restauración del Señor. ¿Cómo nos encontramos en ese aspecto? Pues la restauración de nuestra imagen titular, que ya desde hace una serie de años se lleva evidenciando que tiene una serie de daños y demás. Se consultó en un primer momento a una serie de restauradores que nos dieron su opinión, sus informes y sus plazos a ejecutar las obras y los trabajos que requieren la imagen. En ese momento, pues, como también nos pilló todo el cambio de legislatura, de equipo de gobierno y demás, pues lo dejamos un poco así en stand-by. Nos centramos primeramente en el tema de las reglas y paralelamente, ya desde que tomamos posesión, consultamos diferentes opiniones y diferentes estudios de mayor amplitud. Al Cristo se le hizo un estudio radiológico a principios del año 2018. Hace unos meses pues obtuvimos dicho informe y la verdad que han sido bastante positivos. No invitan a la preocupación, a la alarma, porque la imagen no sufre daños estructurales. Lo que sí es cierto que se han evidenciado pues una serie de datos técnicos, ¿no? De las diferentes, desde su talla original como a las diferentes restauraciones que ha sufrido y a las diferentes manos que han tocado en la imagen del Cristo, que cada una pues evidencia que hay partes diferentes donde cada uno ha puesto su mano de obra, evidentemente. Y bueno, sí es cierto que después de ese estudio pues sí tenemos el datos de algunas partes de la talla que sufren daños en su policromía, en el estuco y demás, pero lo que es la estructura de la imagen, como bien indico ahí en el boletín que todos los hermanos acaban de recibir, pues no sufre daños estructurales e invitan a la tranquilidad. Eso no quita que una vez pasada esta Semana Santa, pues ya empecemos a movernos más en firme, a consultar opiniones y valoraciones de diferentes profesionales, así como de otros estudios que nos indiquen cuáles son las pautas a seguir con la imagen, así como también evidentemente nos pondremos en contacto con la Delegación de Patrimonio del Arzobispado de Sevilla para que nos indique qué tipo de pautas tenemos que realizar con esta imagen, que como todos bien sabrán es una imagen de Montes de Oca y que tiene un valor histórico artístico muy importante. Por tanto, debemos de ser cautos con la decisión y con las medidas que se adoptan con respecto a los trabajos a realizar en la misma. Lo que sí se va a ver, a lo mejor, yo creo que sí, así me lo has apuntado anteriormente y lo he leído aquí en el boletín, el paso va a contar con algunas modificaciones este año, cartelas nuevas, los angelitos en la cruz. Cuéntanos un poquito esos cambios que vamos a ver el Viernes Santo en la calle, incluso en la visita de pasos aquí el viernes por la mañana. Pues el proyecto de restauración del paso de nuestro padre Jesús Insogas, que comenzara a principios de esta década, pues gracias a Dios, pues ya va a haber su culminación en esta presente Semana Santa. Se ha ido muy, muy paso a paso con este tema. Primero se realizó la mesa, luego se realizó la elaboración completa de los respiraderos, de canastillas, de toda la talla, de toda la pintura de que tenía el paso originalmente. Y bueno, luego comenzamos con el tema de las cartelas. Ya son muchas las cartelas que se han ido estrenando en las pasadas ediciones.
que tienen diferentes motivos, diferentes elementos, como puede ser el escudo de la hermandad, como puede ser el anagrama de Santa Bárbara, hay una que es que representa el misterio del milagro de aquí del retablo de nuestro Padre Jesús sin soga. Y en los dos últimos años pues se han estrenado pues las cartelas de los evangelistas que están en la canastilla de las cuatro esquinas de la canastilla del paso de Jesús sin soga. Este año, pues, si Dios quiere, Dios mediante, estrenaremos las cuatro cartelas de las cuatro esquinas de los respiraderos, que representan motivos y elementos eucarísticos, y en las cuales pues ya está trabajando desde hace varios meses, digamos, nuestro escultor de referencia, que está haciendo un trabajo magnífico con toda la elaboración de las cartelas de este paso, que es nuestro hermano Sergio Saldaña. Además, él también está llevando a cabo un trabajo que, bueno, una vieja aspiración de la hermandad de hace unos años, pues fueron donados unos ángeles pasionistas a la hermandad en bruto, y bueno, él se está encargando de realizar ese trabajo final con estas dos imágenes, desde su retallado, la fase de estuco, la policromía y demás, y además van a ir alojados en una especie de monte, dentro del monte que va a tapar, digamos, el vástago ese que sostiene la cruz del Señor, y esos dos angelitos van a significar ese conjunto escultórico que pretendemos estrenar esta Semana Santa, pues va a representar cómo esos dos ángeles pasionistas sostienen la cruz del Señor. Y por tanto, ya estrenando todos estos elementos que acabo de anunciar para esta presente Semana Santa, el paso de nuestro Padre Jesús sin soga queda prácticamente culminado y con un resultado y una satisfacción pues grandísima por parte de los hermanos, porque ya digo que creo que ha quedado un señor paso, un gran trabajo realizado, y es un punto muy a favor y muy importante para el patrimonio de nuestra hermandad y por consiguiente de la Semana Santa de Écija. Se ve por fin el final, hermano. Parecía hace una década que no iba a llegar nunca, pero ya tenemos ese paso prácticamente completo y lo vamos a ver en esta próxima Semana Santa en la calle de Écija. Si nos remontamos a la Cuaresma ya de 2019, que ya estamos viviéndola inmerso prácticamente, habéis tenido pues el pregón al costalero, por ejemplo, ese segundo memorial que ya instaurasteis el año pasado dedicado a PBB Madrid, pregón de Claudio Carrasco y el homenaje a José Cabello Calzado. Cabello Calzado, Pepe Frutero. Háblame, porque el pregón hubo de Claudio una chicotada espectacular con la banda de las lágrimas de San Fernando, que es la que acompaña el paso de la coronación todos los años, y vimos un pregón muy emotivo, un pregón muy personal y con esos tintes muy particulares dedicados a sus cuadrillas, las cuadrillas de costaleros de Écija, y ya te digo, me quedo con esa chicota que dio en directo aquí en el Templo de Santa Bárbara. Pues la verdad, María del Valle, que es que no lo has podido definir mejor. Fue un pregón cargado de emociones, fue algo quizás inédito en lo que a los pregones del costalero que venimos realizando se refiere, y la verdad es que sí, Claudio estuvo a un nivel altísimo, nos sorprendió a todos mucho, nos emocionó. Desde el primer momento, pues dedicando cada una de sus letras, de cada una de las palabras de este pregón, pues al componente de la agrupación musical Lágrimas de San Fernando, que nos dejó hace escasas semanas. Fue también un gran momento de emoción para la banda, para todos sus amigos, para todos sus compañeros. Y bueno, luego es que también nos embaucó a todos y nos enganchó desde el primer momento con ese pregón, con ese detalle de tantas emociones vividas a lo largo de su carrera como costalero, como capataz, siempre teniendo a sus costaleros en primera línea de combate, siempre dedicando cada una de sus palabras también a ellos. Y bueno, luego en cuanto a los elementos del pregón, pues como tú bien has dicho, ese intercalo con la música, con su banda, con la agrupación musical en esa chicotada, cómo supo darle ese énfasis, ese rearce, y luego también con Rubén, con el pianista. El pianista. Y la verdad que fue,
fue un diálogo en continuo junto con la banda, con el pianista, y también dialogó con cada uno de nosotros, porque fuimos también parte de su pregón, porque supo meternos dentro de él, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, con los resultados de la celebración de este acto, así como tú bien has dicho, con el segundo memorial, sí, Pepe Madrid. Sí, a Pepe. Que se lo hemos. La Junta de Gobierno pues tuvo a bien, a propuesta de la comisión que organiza este pregón, pues tuvo a bien designar a Pepe el Frutero, a José Cabello Calzado, y como una de las personas más que trabajan por nuestra Semana Santa de manera anónima, de manera altruista, que están implicados y dedicados ya no solo con una hermandad, sino con muchas hermandades, porque este galardón no persigue a lo mejor distinguir a una persona que haya trabajado por una hermandad, ni incluso por la nuestra, porque no, según indican nuestras reglas, nosotros no debemos hacer distinciones con nuestros hermanos, pero ya es que no es solo con una, sino es que son personas que han trabajado en pro de la Semana Santa y que quizás en cierta medida pues terminan cayendo en el olvido, y no debería de ser así, porque son personas que han trabajado para muchísimas hermandades, para la Semana Santa en líneas generales, y como bien hablábamos el año pasado, qué mejor nombre de este galardón que el de la figura de Pepe Madrid, otra persona que en lo que el mundo del costal y de los pasos se refiere, pues cumple este perfil que hemos hablado. Ha dado mucho para la Semana Santa. Personas que han dado mucho y que han aportado mucho, y que indudablemente sin que ellos hubieran pasado por este mundo de nuestra Semana Santa, a día de hoy podríamos decir que nuestra Semana Santa no sería la misma. Claro. Sin ellos. Y después de los cultos, hermanos, nos iremos al Vía Crucis prácticamente. Exacto. Y luego el fin de semana de Pasión, digamos, el Viernes de Dolores, pues la Nuestra Señora de la Fe estará expuesta en solemne y devoto besamanos. Y luego, pues como tú bien hacías referencia al principio, el Vía Crucis, sí, que tan buena acogida tiene por parte de los hermanos y por parte de todo el mundo cofrade de Écija desde los últimos años, pues como bien es tradicional, el sábado de Pasión, 8:30 de la tarde, mismo itinerario de siempre, un acto sencillo, humilde, que venimos realizando y que esperamos llevar a cabo, completar en aproximadamente una hora, por aquí, por las calles aledañas a nuestro templo, y que, bueno, el año pasado, pues, prácticamente no sobrecogíamos del frío que hacía, porque la cuaresma fue muy temprana y nos pilló en pleno mes de marzo y con el horario de invierno y demás y tal, pero esperemos que este año, al ser ya primavera ya bien entrada, pues que sea un acto donde volvamos a congregar a tan importante número de hermanos y fieles. Y el Vía Crucis evidentemente da paso ya a la Semana Santa Mayor de Écija, nos da paso a ese Viernes Santo. Salida 7:30 de la tarde. Correcto. Paso por tribuna inmediatamente, 10 minutos posterior. Exactamente, ¿no? Igual que otros años. Lo que sí vamos a realizar una pequeña variación. Venga, en el recorrido. Del recorrido en el presente ejercicio. Y bueno, viene motivada porque, como bien el año pasado hemos hecho referencia antes, pues con el mismo itinerario nos dimos cuenta de que lo podíamos completar en 3 horas y media, de que incluso fue beneficioso para todos los elementos que componen el cortejo, desde los hermanos nazarenos, desde los pequeñines que nos acompañan en el primer tramo de cruz de guía, que aguantan, los pocos que salen aguantan estoicamente todo el recorrido, y la verdad que tienen un comportamiento ejemplar durante todo el recorrido, y bueno, también en gran medida para los costaleros, que es un colectivo muy importante al que hay que cuidar y el que hay que mirar las necesidades que tienen a lo largo del itinerario. Pues bien, viendo que se pudo completar en 3 horas y media y que la gente pues terminó con mejor sabor de boca que si fuera en 4 horas, porque teniéndolo en 4 horas vemos que se hacían muchos parones en el tramo de final del itinerario, lo que conlleva pues mayor cansancio, mayor pesadez de todo el desarrollo de la estación de penitencia, pues intentamos mirar otra fórmula que no cambiara en gran medida lo que tenemos a día de hoy, pero que sí nos pudiera dar una mayor ventaja a la hora de completar el itinerario. Estuvimos valorando en principio un itinerario para 3 horas y media,
a principios de este año pues se pone en contacto con nosotros el Consejo de Hermandades y nos indica que la calle Mandoble va a estar operativa a raíz del parón que han sufrido las obras del Ayuntamiento, que va a estar operativa para todas las hermandades de la Semana Santa de Écija, siempre y cuando contando con las mismas condiciones que se dieron el año pasado, es decir, que pasemos con la mayor rapidez posible, que no hagamos parones, que no se aglutinen público viendo el cortejo, que no haya acompañamiento musical en el momento que se pasa por allí. Entonces eso, pues indudablemente, a lo que respecta a nuestra hermandad, lo cambia todo, porque ya contando de que podíamos pasar por calle Mandoble y demás, pues nos pusimos de nuevo manos a la obra a trabajar en un itinerario de 4 horas, pero aumentando una serie de metros. Entonces, aglutinamos un poco las dos posturas que había y sacamos la conclusión de que quizás haciendo unos 150, 200 metros más por calle Carmelita, una vez que llegamos a Los Descalzos, bajando por calle Carmelita, luego girando a calle Cavilla, a la izquierda, saliendo a calle Carreras, Puerta Cerrada, y de nuevo ya bajando por nuestro itinerario y recorrido habitual de la calle del Conde, pues pensamos que de esa forma pues podemos ganar unos 20 minutitos con esos metros de más que hagan que el tramo final de nuestro itinerario se haga de una forma más fluida y liviana, sin tantos parones y que los costaleros lo disfruten más, que los hermanos nazarenos, penitentes que nos acompañan, pues que ya el cansancio va mellando a esa altura del itinerario, pues que estén más reconfortados, que no sufran de tantos parones, de tanto cansancio, y intentaremos a ver qué tal, a ver cómo se ve la fórmula de este nuevo itinerario, puesto que hay que ir ya planteando alternativas nuevas para los próximos años, porque evidentemente contamos con que calle Mandoble estará durante unos años inutilizada a raíz de las obras del Ayuntamiento, si se ejecutan. También está el proyecto de la entrada en Santa Cruz. Entonces, todo eso son elementos que invitan a que vayamos pensando en otras alternativas de itinerario. La entrada sería, Juanma, 11:30 de la noche. Sí. 7:30 salida, 11:30 de la noche. 4 horas de itinerario, como venía siendo habitual, solo que metiéndole esa variante al llegar a Los Descalzos, de hacer esos metros de más, y luego apareceríamos nuevamente por el hospitalito para seguir por calle del Conde hacia abajo, como viene siendo habitual en nosotros. ¿Vosotros tema de papeleta, reparto de insignia y demás, eso lo tenéis? Sí, como lo tenéis, todo. Sí, lo tenéis en abril. En abril, la semana previa a la Semana Santa. De lunes a viernes, de Dolores, pues desde del 8 al 12, creo que es, pues comenzamos a dar las papeletas de sitio a todos los hermanos que vienen solicitando el portar una determinada insignia o ocupar un determinado sitio en la cofradía. Lo que sí bien es cierto que no sé si pasa en todas las hermandades, pero aquí es Jueves Santo, incluso Viernes Santo por la mañana, y estamos dando todavía papeletas de sitio porque hay algunos hermanos que o bien trabajan fuera, viven fuera, o tienen algún tipo de necesidades que le impiden de venir en los días previos. Pero bueno, sí es cierto que para mayor organización del cortejo, cuanto antes se saquen por parte de los hermanos estas papeletas de sitio, pues mejor para nosotros tener una estimación de la composición del cortejo y demás. Los cultos no terminarán, los cuaresmales sí, pero se retomarán en pleno verano, en el mes de junio, porque tenéis más titulares en la hermandad, en este caso los Sagrados Corazones de Jesús y de María, los tendréis en el mes de junio. Estos cultos de los Sagrados Corazones, sí, en el mes de junio y finales de junio, porque como este año litúrgico pues viene un poco retrasado la cuaresma, la Semana Santa y todo, pues la solemnidad de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús pues se rige por el mismo calendario. Entonces pues la procesión del Sagrado Corazón de Jesús que pone el broche de oro a estos cultos, pues si no me equivoco, pues se llevará a cabo el último sábado, no sé si es día 30 de junio, último sábado de junio, prácticamente ya en pleno verano. Y bueno, anteriormente pues tendremos también los cultos a Nuestra Señora de la Fe, que se celebran en mayo. Sí. Este año será la segunda semana de mayo, porque como bien hemos dicho, la Semana Santa viene muy tardía y sería prácticamente terminar de desmontar los pasos y no haber hecho ni balance de lo que es la Semana Santa y adentrarnos ya en los cultos de Nuestra Señora de la Fe. Por eso de que la Junta de Gobierno haya
haya estipulado, haya creído conveniente, pues, de celebrarlo la segunda semana de mayo, y así tener un poco más de respiro y de paréntesis entre un acto y otro. Se me ha quedado preguntarte por el paso de la Virgen. Exacto. ¿El paso de la Virgen? Pues el paso de la Virgen, pues en principio hay idea de... Sí. Dentro de un tiempo, uh-huh. que espero que no sea muy lejano, vamos a terminar con el del Cristo y a ver si con la restauración del Cristo y demás, y una vez que hagamos realidad todo... Está en mente, ¿no, Juanma? Está en mente, y hay ya ideas sobre la mesa, y en su debido momento, pues no, espero que sea dentro de esta legislatura. Espero que sea dentro de esta legislatura al menos sentar las bases de un proyecto para un paso para Nuestra Señora de la Fe, que creo que es necesario para nuestra hermandad, y esperemos llevarlo a cabo en el menor tiempo posible. Lo que es iniciar el proyecto del mismo, vertebrar ese proyecto y luego ejecutarlo, porque como bien te digo, hemos hablado anteriormente, el del Cristo se ha llevado prácticamente una década. Esperemos que Nuestra Señora de la Fe, pues las ideas que por ahí rondan, aunque ya las confrontaremos y las pondremos encima de la mesa cuando llegue su debido momento, espero que no nos lleven tanto tiempo, y de aquí a pocos años podamos tener un paso mínimo que acompañe en valor y realce al de nuestro Padre Jesús sin soga. Lo veremos. Boletín que está llegando, como decías tú al inicio de esta entrevista, a los hermanos, un boletín donde se recoge prácticamente la vida de la hermandad que ha tenido a lo largo de todo el año. Vemos detalle, por ejemplo, de la colaboración que tenéis gracias a la obra social de la Caixa también, en la campaña de Navidad, que es una campaña muy importante que realizáis, el mercadillo que tenéis a las puertas de la iglesia de Santa Bárbara, anunciando el pregón del costalero, haciendo referencia al pregón del año pasado, la celebración del 40 aniversario de la hermandad, en fin, de todo un poquito en este boletín que es para el recuerdo de los hermanos y para tenerlo presente. Exacto. Como medio de comunicación también. Es un importante medio de comunicación, como tú bien dices, para los hermanos y yo creo que para todas las personas que lo deseen. Aquí también disponemos también, aunque no sean hermanos, disponemos de boletines, y si tienen alguna inquietud con respecto a lo que es la hermandad, si quieren conocernos más a fondo y demás, pues gustosos estamos de facilitárselo. Es un gran trabajo, como bien te digo, como bien hablamos. Como puedes comprobar, este año viene más abultado de lo habitual, porque eso es fruto de que hay muchos hermanos que trabajan en el mismo, ¿no? De que la hermandad, pues, es una hermandad viva, que durante todo el año realiza actividades, realiza formación, realiza caridad y demás, y bueno, y todo, además de los actos que están por venir, y todas esas cosas, pues hay que reseñarlas, hay que en esta particular memoria, que es el boletín informativo, y hay que ponerlas en realce para que los hermanos sean conscientes y conocedores de todo lo que se hace. Aprovecho la ocasión para felicitar y agradecer a todos los hermanos que han hecho posible esta realidad, así como a todas las casas comerciales que colaboran con el mismo, así como con la página web de nuestra hermandad, para que esos medios de comunicación pues estén a la orden del día, para esa información que esté a la orden del día de cara a los hermanos, para que pueda hacer accesible a los mismos. Y como tú bien has dicho, pues ahí se refleja una importante reseña de lo que es la labor caritativa de la hermandad, que como bien has hecho referencia, tiene su punto más álgido en lo que es la campaña de Navidad de diciembre, con la celebración del mercadillo, que también hay numerosos hermanos que desde hace muchísimos años trabajan en el mismo, en la organización, en el montaje, en la recopilación de artículos para luego venderlos, y la verdad es que hay que felicitar a este grupo de hermanos que trabaja en esta actividad coordinada por la Diputación de Caridad, porque año tras año vamos obteniendo no los mismos resultados, sino incluso mejores, con lo difícil que muchas veces se hace el recopilar materiales, pero porque antes nos nutríamos un poco de casas comerciales, que les sobraban algunos artículos, venían y te lo daban, pero es que ya a día de hoy nos nutrimos más principalmente de las personas anónimas que durante todo el año están viniendo y te dejan ropa, te dejan algunos artículos para que luego cuando llegue el momento lo vendamos en el mercadillo. Y bueno, como bien dices, pues la obra social La Caixa también colabora realizando un donativo, una aportación para que podamos realizar nuestras cestas de alimentos
cuando llegada la Navidad, y también Gladys Acevedo con la organización de ese festival benéfico, que es una aportación muy importante para la Bolsa de Caridad, para luego todo el año estar trabajando en la misma. Ni qué decir tiene, siempre lo recalcamos, que la labor caritativa de la hermandad es un principio fundacional y está permanente abierta durante todo el año. Realizamos aportaciones y ayudas a personas anónimas, familias que vienen aquí que lo necesitan, así como nuestras colaboraciones fijas y puntuales, en este caso al Economato Social Nuestra Señora del Valle, uh-huh. que este año aumentamos la aportación que veníamos realizando durante los años anteriores. También colaboramos con el Fondo Común Diocesano, de que todos somos iglesia y todos tenemos que colaborar con la iglesia, con el fondo común, y bueno, también pues con los conventos de clausura en la medida de lo posible, con las Hermanas de la Cruz. El año pasado se hizo un donativo importante con motivo del 40 aniversario, como bien hemos dicho uh-huh. antes. Este año también colaboramos en verano con las colonias que organiza nuestra hermandad, nuestra vecina y querida hermandad del Rocío. Este año también esperamos colaborar con ellos y hacer posible de una manera mayor cuantitativamente, y bueno, aquí estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, y esperemos que seamos de gran ayuda a muchas personas que lo necesitan. Juan Manuel Ruiz, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús en Soga, terminamos, que muchísimas gracias por acogernos una cuaresma más. Se nos quedará un montón de cosas que hablar en esta entrevista, se nos marcha el tiempo. Que vaya todo muy bien, que los actos que quedan por celebrar se lleven a cabo a buen recaudo, y que el Viernes Santo nos veamos en las calles, si Dios quiere. Pues ojalá que sí, María del Valle, que Dios te escuche las palabras que acabas de decir, y esperemos que sea una cuaresma tranquila, fructífera para lo que es la vida de la hermandad, para lo que es la vida espiritual de todos los hermanos, y este culmen, este colofón de la estación de penitencia del Viernes Santo, pues que discurra con la mayor tranquilidad y sin ningún tipo de incidencia, no solo para nuestra hermandad, sino para todas las hermandades que procesionan el Viernes Santo, así como durante toda la Semana Santa. Esperemos que lo meteorológico acompañe y que luego todos esos elementos que tienen que estar coordinados y tienen que estar, digamos, de cara para que sea una Semana Santa memorable, pues se den y los tengamos para disfrute de todos los ecijanos. Muchísimas gracias, buenas noches. A ustedes siempre. Buenas noches.
La Capilla Santa Ángela de la Cruz ha sido el lugar este fin de semana para la celebración del tradicional besamanos en honor del Señor del Amor, un acto celebrado en el barrio de la Alcarrachela que ha culminado con el Vía Crucis por el interior del templo. El imaginero ecijano Jesús Richarte ha sido el encargado de realizar la talla de Nuestro Señor de la Salud en su flagelación de Morrazo, en la comarca de Vigo. Un impresionante conjunto escultórico que fue encargo realizado por la Hermandad de los Dolores, que ha visto la luz este pasado fin de semana, cuando se ha procedido al traslado al templo de la imagen y su posterior bendición. Jesús Richarte, ecijano, ha trabajado para buena parte de España, pero este es su primer trabajo en Galicia. La composición realizada para la Hermandad de los Dolores está realizada en madera de cedro e integrada por un Cristo atado a la columna y detrás dos sayones flagelándolo. Composición triangular inspirada en el barroco, con imágenes casi a tamaño real. Destaca la expresividad de las imágenes, escorzo y líneas que dan sensación de movimiento al conjunto. Con este nuevo paso, la Semana Santa de Cangas cuenta con un paso específico de la flagelación. Las imágenes del joven imaginero ecijano procesionarán en la tarde del Jueves Santo por las calles del centro de Cangas y será un paso portado a hombros por hombres y mujeres. Thank you.
La octava edición del pregón juvenil ha estado a cargo de Jesús Alcalá Martínez, miembro del grupo joven y cuerpo de acólitos de la Hermandad Sacramental de San Gil, un acto que ha estado presentado por el diputado de Cultos y Caridad, Rafael Benjumea, que daba paso a la presentación del pregonero juvenil a cargo de José Enrique Caldero Rodríguez. Un pregón que también ha contado con un concierto de marchas profesionales a cargo de Amueci. Eres la vida en una semana, bajando del Altozano. Eres domingo de amor. Eres una rama de olivo, anunciándole la paz a la madre del cautivo. Eres símbolo de bondad. Eres un triste penitente. Eres yedra y caridad, trepando por el puente. Tú, que repeles la discordia, eres dolor y eres pasión. Eres blanca misericordia en los ojos de la expiración. Eres lamento coronado, luz entre resplandores, el puñal que ha alcanzado a mi Virgen de los Dolores. Eres un viva y eres anhelo, eres un canto de alabanza que colorea nuestros cielos con el color de la esperanza. Eres sangre y eres herida, eres abrazo entre hermanos, eres clavel y seguirilla de todos los bronces gitanos. Eres camino de silencio, eres rosa en su hermosura, eres la noche sin tiempo que nos colma de amargura. Eres el refugio de María, eres sombra de Ruán, eres luz de candelería alumbrando a San Juan. Eres humildad y eres fe, el que aprieta pero no ahoga. Eres el nazareno que vuelve a ver, solo y despojado de su soga. Eres piedad y eres abrazo, eres el velo que se resquebraja. Eres un escapulario descalzo en penitencia tras la mortaja. Eres un sepelio por el Carmen, el sonido de un portón cerrar. Eres la angustia de una madre que no puede callar la soledad. Eres ese con sus torres, el poseedor de la virtud que todas las cadenas rompe. Eres nuestro sueño de luz, la devoción de mis mayores. Eres tú, Cristo de la salud, el protector de una ciudad que ante sus males se impone. Eres mi ejemplo y mi lección, el que guía mi chicotá por los caminos de tu pasión, el que me ayuda en cada levantar. Eres el final de este pregón. Eres Dios, el Señor de Écija y el dueño de mi corazón. He dicho.
echar trago no se pueda. La Iglesia del Carmen nos acoge en nuestro programa de Semana Santa de 2019, sede canónica de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Nos encontramos con don Mariano Torres de la Rubia, hermano mayor de esta Santa Casa. Buenas noches, don Mariano. ¿Qué tal? Y con nuestro amigo Francis Arredondo, teniente de hermano mayor. Francis, buenas noches. Muy buenas noches. Cuarto año ya, que me parecía a mí que esto no era posible, y cuarta cuaresma ya para esta Junta de Gobierno. Imagino que el balance que hacéis es muy positivo, ¿no, don Mariano? Pues sí, hombre, a pesar de que hemos tenido muchas contrariedades y eso, pues gracias a Dios hemos hecho muchas cosas buenas. Así que vamos a valorar lo positivo, ¿no? No lo negativo. Francis, buena cuaresma en el sentido de la cuarta que vaya o vamos a vivir o estamos viviendo ya. Y como decía nuestro hermano mayor, que el balance que se hace es positivo de estos cuatro años. Sí, siempre que hay un grupo de hermanos que trabajan y luchan por levantar una hermandad, eso siempre es positivo. Lo negativo es que fuera al contrario. Entonces, después de la Magna Mariana, que nos tocó de lleno, pues la verdad que todos los años estamos intentando cumplir al máximo todo lo que buenamente podemos. Se han hecho muchas cosas. Vamos a recordar algunas de las cosas que se han hecho. Pues mira, lo más importante que se ha hecho es la restauración de la capilla del Santo Entierro. Y la urna no se la ha tocado, pero el catafalco también. El altar también estaba también deteriorado. Y sobre todo se estaba derrumbando un poco como la cripta, ¿sabes? Se estaba derrumbando. Entonces yo, desde los albañiles hasta los restauradores, que María del Valle tenía estado un poco, pero y sobre todo David Asencio, que es el que ha reformado, ¿sabes? Y se ha quedado precioso, hombre, y le hemos dado más luz, porque todo empezó porque lo veía yo, que una joya tan importante como tiene, lo veía yo con poca luz, ¿sabes? Entonces se lo dije un día a María del Carmen, que estaba por aquí, y dice, pues mira, lleva razón, mira, podíamos ponerle esto, y pues, un color más alegre, ¿no? Y ese arco que hay ahí tan raro, podíamos quitarlo para que los medallones no se vean. Total, que empezó a hacer cosas y ella sola, digamos, se inmiscuyó en eso, ¿no? Y así que eso fue uno de los más importantes, quizás. Y luego, otra cosa importantísima ha sido la peana de la Soledad. La peana de procesión de la Soledad, que estaba muy deteriorada, porque ya dijeron que era una temeridad procesionar ese año con esa peana, porque se podía ver, ¿no? la ráfaga pesa mucho, y entonces tanto subir y bajar, pues estaba muy deteriorada. Entonces ha tenido que intervenir un metalúrgico, como ha sido Rafael Rodríguez, el Bomba. Ha tenido que intervenir Miguel Ángel Balmaceda como carpintero, y ha tenido que intervenir una restauradora como María del Valle. Entonces ha sido una labor de mucho tiempo, y se ha quedado preciosa, porque la piata no se sabía si era de la Roldana o de Duques Cornejo. Y entonces, últimamente, cuando estuvo arreglándose la Soledad desde el IEPH, pues decidieron que era de Duques Cornejo.
y María del Valle dice que los angelitos y esos de la peana se parecen mucho a los angelitos de otros artes, de otras obras de Duque Cornejo, ¿sabes? Eso sí, pero eso han sido las dos cosas más importantes que hemos tenido. Y luego, pues eso, hemos arreglado el cuarto de paso. La techumbre también, don Mariano. La techumbre. Sí, sí, la techumbre del cuarto de paso que se estaba también derrumbando, ¿sabes? Entonces hemos tenido que poner un techo especial, digamos, para que si hay alguna gotera o algo, pues no tengamos que tirar todo el techo y descubrir con más facilidad dónde se localiza la gotera, ¿entiendes? Luego, espiritualmente, pues tenemos la suerte, tenemos un chat entre la hermandad. Entonces todos los días rezamos el ángel, ¿no? A las 12 y pico, cuando algunas veces nos atrasamos mucho y es la una, le ponemos el adjetivo de canario, ángelus canario, porque hay canarias, ¿sabes? Una hora menos. Y también pues la meditación del evangelio. Don Manuel me manda una meditación del evangelio del día y yo se la mando a ellos, o sea que eso espiritualmente también. Y bueno, ¿qué más? Francis, ¿algo más que tú quieras destacar de estos 4 años a los proyectos que ha dicho ya sí, el hermano mayor? Hemos hecho muchísimas cosas. Teníamos pensamiento de hacer muchas más también. Lo que pasa es que, claro, como ha dicho don Mariano, nos surgieron algunas emergencias, porque lo de la peana, eso nadie contaba. Sabíamos todo el mundo que estaba mal, pero no hasta ese extremo. Entonces, esa partida tuvimos que dejar a un lado otros proyectos y dedicarnos de lleno a lo que es la peana. La Caza Hermandad también se le ha dado una decentado, no podemos decir que es otra cosa, nada más que eso, o sea, pinturas y acondicionamiento un poco. Y la verdad que todo enfocado en mantener. Y lo más importante ha sido eso, la restauración de la peana, la techumbre de la capilla entera que se calaba por todos los sitios, la restauración del camarín del Santo Entierro y ahora la del cuarto de paso. Son muchas cositas. Los Ángeles Lampadarios también fuimos a Madrid por ellos. Estaban en Madrid, lo estaban restaurando en Madrid, también los recuperamos ya también. Hemos puesto la casa hermandad, hemos puesto a nombre de la hermandad, que no estaba tampoco puesta, ¿entendés? Y muchos detalles así más menos importantes, pero también que son tantas cosas que se nos olvidan. Las reglas, por ejemplo, que llevan 4 o 5 años ya perdidas por vamos, queriéndoles renovar y no había forma, porque hubo un cambio también en el departamento jurídico de la iglesia y también pues las reglas ya están también terminadas, ¿no? Sí, muchas cosillas, estamos satisfechos, la verdad. Se cumplen los 4 años, Mariano, yo no sé si usted tiene intención de repetir. No, yo no tengo intención, ya mis hijos me lo han prohibido, ¿sabes? No, la verdad es que, hombre, porque la carretera está bien, está conozco, pero que son 80 kilómetros, ya no, pero vamos, voy a dejar, vamos, si Dios quiere, van lo que entre, según tengo yo entendido, y hablar con Rafael Caro va a ser una buena junta, lo que él piensa. Si no se presenta nadie más, ¿entendés? Entonces vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? En el mes de junio, que serán las elecciones. El día 1 de junio tengo que ya dejar ya el cargo, ¿no? Así que ¿cuántos años la hermandad? 4. Sí, pero en la hermandad ¿cuántos años lleva usted? Ah, en la hermandad, más de 75, fíjate. Sí, coincidió que siendo yo hermano mayor, he hecho los 75 años de hermano. Yo nací en el 40 y en el 41 me apuntaron, en enero del 41 me apuntaron ya mis padres a esta hermana. Del 41, pues echarle cuenta, 75 años, sí, unos 76 más. ¿Eh? ¿Casi 80? Sí. Son muchos años. Sí. Pues nada, vamos a ver lo que pasa con la convocatoria de las nuevas elecciones. ¿Quién es la nueva junta que se hace cargo al frente de este gran proyecto que es la Casa
grande de la Hermandad de la Soledad. Hemos hablado de esos proyectos. Contame un poquito, ¿alguna novedad en recorrido, horario, se mantiene igual? Exactamente lo mismo. Lo tenéis todo igual, todo, ¿no? Mismo, porque el año pasado, pues la verdad es que fue magnífico el tema de la hora, el recorrido. Entonces, cuando algo funciona, ¿para qué se va a cambiar? Francis, ¿cómo la va a vestir este año el señor? Sorpresa. Sorpresa, eso me llevas 4 años diciéndome, sorpresa. 4 años diciéndome eso, sorpresa. Una sorpresa. Bueno, me dijiste el año pasado un año de blonda, otro año liso, este año sorpresa de verdad. Pero de las gordas. Nos va a sorprender de verdad. Sí. Tanto estamos trabajando en... Sí, porque ya la camarera y yo hemos llegado a un acuerdo y sobre todo el prioste, que también hay muchos hermanos que llevan muchos años queriendo ver a la Virgen así, entonces ahí lo dejo. Muy bien. Que hemos hecho de la corona, la corona que estaba también se estaba rota, la estaba rota, entonces hemos esperado a vestirla de hebrea y en estos pocos días que está vestida de hebrea hemos reparado la corona aquí en, ¿cómo se llama el reparador este? Es aquí de Écija. Sí. Y se ha quedado muy bien. Saldaña. Saldaña. Y se ha quedado muy fuerte, muy bien. Además, está la limpiado, se ha quedado estupendamente. Modificaciones está. Ninguna, los pasos están completos, no hay que añadir nada. Gracias a Dios, no hay ningún cambio así importante. Los únicos cambios que han habido, bueno, eso ya, el año pasado ya en la Soledad sí lo hubo. El año pasado ya Dani sí era capataz, digamos, de la Soledad, uh-huh. Aunque yo esté ahí, pero él es el que lleva todo el movimiento de citar a la gente, estoy por supuesto al lado de él y participo con él. Pero este año sí que Juanma es el que se hace cargo de la Quinta Angustia. Ah, bien. Porque Pablo, el que estaba antes, pues trabaja fuera el hombre y no tiene tiempo, todavía ha delegado en él y nosotros hemos apostado por él también. O sea que ahora mismo, digamos, lo que son los capataces de la hermandad, el paso, digamos, que yo esté también ahí como capataz, digamos, ahí, plan, no sé cómo explicarte, son Juanma en la Quinta Angustia y Dani en la Soledad. Es que llevan desde que eran niños muy chiquitos, aquí con nosotros. Entonces, lo digo en la carta del boletín también. Eso te iba a preguntar por esa carta sí, que has escrito sí. Tan bonita en el boletín. Están perfectamente formados, tanto sí. A nivel de... de capataz, digamos, porque es lo que estamos hablando ahora, como a nivel de lo que es hermandad, la vida diaria de una hermandad, el montaje de culto, en fin. Entonces, ¿qué mejor que apostar por la juventud, que una garantía de que pueda haber una continuidad de años, ¿no? Que la hermandad tenga esa garantía, porque ya los que tenemos ya más añitos ya nos queda poco. Que es una carta a modo de despedida, Francis. Bueno, no, de despedida es, porque hombre, para cualquier persona, pues de ver a tu hijo, que prácticamente ha estado aquí en un cochecito durmiendo en la iglesia mientras estábamos nosotros montando, y verlo aquí, pues la verdad que es un orgullo, y verlo a tu lado, pues más todavía. Háblame del boletín, Cuaresma de 2019, muy bonito este año, se ha elegido el Señor del Santo Entierro como portada, el yacente. Sí. Y nada, pues esto en un editorial que también lo cito yo, hablando de los problemas que tenemos hoy las hermandades en todos tipos. Yo creo que es una crisis de fe o crisis de santo, de falta de santo, como dicen en la iglesia, que a veces estas crisis son faltas de santo. Y entonces, pues eso, el laicismo este que está incrustándose en todos los terrenos. Y lo que digo es que tenemos que estar unidos como una ciudad amurallada. Dice que un hermano apoyado por otro hermano es como una ciudad amurallada, ¿no? Y que hay que perdonar y que olvidar, en fin, que hay que trabajar al mismo tiempo, al unísono. Así que, y luego pues escriben también todo, ¿no? Que el diputado de culto también, el diputado de caridad, todo, han visitado todo. Y sobre todo María del Valle, la restauradora, es la que hace. Y este es el artículo más largo y más profundo porque se ha metido un poco en detalles, no del todo, pero en detalles que... De la peana. De la peana, sí. Así que nada.
estamos. Francis, a mí me gustaría aprovechar, y yo le voy a pedir permiso aquí a nuestro hermano mayor, porque tengo conocimiento y a mí me gusta que cuando hay fijanos que trabajan fuera de la ciudad y que hacen trabajos tan importantes y es reconocido fuera de nuestra tierra, me gusta hacerlo público. Y este es el caso de nuestro amigo Francis. Francis, que va, no sé si lo has hecho o lo estás haciendo. Estoy en ello. Estoy en es ello. Un trabajo muy bonito para Málaga. Sí, sí. Bueno, para Málaga es el Cristo que está haciendo mi hijo. Tu hijo. ¿Y tú estás haciendo? Yo estoy haciendo una de curia completa para San Roque. Bien. O sea, San Roque de Lepe, no, San Roque de Cádiz. Sí. En el campo de Gibraltar. Entonces la estrenan este año. Y mi hijo sí está haciendo un nazareno. Se llama Nuestro Padre, vamos, se va a llamar Nuestro Padre Jesús de la Victoria. Y es para una prohermandad en Málaga. Y sí que cuando ya sea la bendición, porque todo está previsto que sea la bendición después de Semana Santa, lo llevarán en Vía Cruz y hasta el Palacio Arzobispal de Málaga, y allí quedará expuesto para que lo vean todos los malagueños. Entonces ya te avisaremos con tiempo para que hagáis un reportaje. Hombre, que es bonito que el pueblo sepa. Hombre, que hay exijanos que, claro, que trabajan sí. Fuera y, claro que sí. Y son conocidos fuera y les reconocen sus trabajos fuera. Entonces, que es muy importante. Eso es muy importante. Muy importante. ¿La de Curia Nuestra está? ¿Cómo está? Sí, sí, la de Curia Nuestra. Claro. Eso fue otro de los trabajos que también. Sí, que exactamente. Se inició ya con Fernando Varela. Uh-huh. Vamos, lo hice yo. Pero vamos, se hicieron seis o siete corazas nada más. Y ya en esta candidatura se han terminado. Porque los cueros. Lo puso aquella candidatura, pues como eso es complicado hacer y es difícil, pues se han ido haciendo poco a poco y. La masonería desde la adquisición. También hemos colaborado con el ayuntamiento más de una vez. En fin. Cuando la masonería nos pidió la de Curia Romana para que hiciera aquí un acto. Es que en Écija, los que tenemos ya más añitos, yo recuerdo que había muchísimas hermandades que sacaban romanos a la calle, San Gil, por ejemplo, los que recuperar San Gil, San Juan también, la Merced creo que también, o sea, había muchas hermandades que sacaban romanos a la calle, y eso aquí es menos, pero en muchísimos sitios es muy tradicional. La de Curia esta de San Roque van a caballo, o sea, van romanos a caballo. Y es muy bonita. La Luciana también tiene algo, ¿no? La Luciana también tiene algo. Algunas veces en Casariche, no. En Herrera, es que en todos los sitios hay esa de Curia o esa centuria, como lo quieran llamar, romana. Y eso deberíamos de ir manteniéndolo y que no se perdiera. Sí, los de la Luciana algunas veces procesionan con nosotros, el año pasado. Están hermanados con nosotros. Están hermanados con nosotros, sí. Sí. ¿Algo más que queráis añadir, hermano? Papeletas de sitio, las últimas informaciones a los hermanos. Que se acerquen aquí a la hermandad, que estamos aquí con los brazos abiertos para todo el que llegue. Sea hermano, no sea hermano, todo el mundo. Para ayudar y, bueno, y apoyarnos en todo lo que se pueda. Y agradecer también a los que nos han apoyado en todo esto, en estos 4 años. Que el Señor los bendiga y la Virgen de la Soledad los ampare con su manto. Y este boletín que van a recibir los hermanos en casa, que es una fuente de información también, sí. Un medio de comunicación que tiene la hermandad con ellos, que es muy bonito y que aquí dentro viene pues prácticamente un resumen de todo lo que habéis hecho a lo largo de estos años, de los importantes trabajos que se han realizado y bueno, y que queda para la historia, ¿no? Esperemos que sí. Mariano Torres de la Rubia, muchísimas gracias. Yo encantada porque soy siempre, o somos en este caso, este medio de comunicación muy bien recibido siempre en esta Santa Casa. Os ponéis a nuestra disposición siempre para lo que os solicitamos y que nos vemos el Sábado Santo. El agradecimiento es mutuo porque vosotros también nos apoyáis, nos ayudáis todo lo que podéis, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Pues yo lo único que puedo decir, como me ha dicho, una carta de despedida. No, yo no me voy a ir ni mucho menos. No. De despedida de los 4 años, esto me refiero. Sí, de los 4 sí. Años, esto me refiero. Yo, no de despedida de la hermandad, no. Para que lo sepa, no, yo he nacido en la calle San Gregorio. Sí, ahí al ladito. No, 4 años de despedida, sí, me refiero de estos 4 años de este proyecto. Ahora habrá que ver, pues, proyectos futuros y demás. Pero sobre todo lo que te comentaba antes.
es el momento además es en general, no solamente aquí, que debemos de darle a la juventud ese empujón, dejarlo, apostar por ellos, como en su día apostaron por nosotros. Es que si en su día no hubieran apostado, pues por personas como tú conoces igual que yo, que estamos ahora actualmente, pues no hay esos 25 o 30 o 30 y tantos años de continuidad en las hermandades, en todos los puestos. Entonces, ese es el tema, de que aprovechar la sapiencia y la juventud para que continúen. No sirve de nada que yo o otra persona ya más madura desplace a un joven para ponerme yo, no. Deja al joven que ya está formado y ha costado muchos años formarlo, que siga. Y nosotros estamos ahí con él. Para apoyar lo que sea necesario. Para apoyarlo y para decirle que por aquí, por aquí, por aquí. Uh-huh. Pero yo creo, pienso, que ese es el camino. Si no, mal. Yo tengo ya un sobrino que lleva 2 años ya llevándolo en la urna del sol. Yo ya voy de ayudante, digamos. Y es verdad lo que dice Francis, que la juventud es importantísima. Es el futuro. Es el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte. Que vaya todo muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
La Hermandad de la Hiedra ha celebrado este pasado sábado, día 6 de abril, el Vía Crucis y posterior traslado a su paso de la imagen del Santísimo Cristo de la Hiedra. Fieles devotos de la imagen la acompañaron en el recorrido previsto para esta cita anual. Hermosura, Dios mío, cómo ser subjetivo ante Él, cómo contar lo mucho que nos da sin que se te haga un nudo en la garganta. Mi nazareno no tiene la ternura propia que se desborda en el abrazo que vemos en Santa Cruz, ni tiene la potente zancada del nazareno de San Juan. Se alza, erguido, alto sobre su paso. Este es, antes que ningún otro, el Dios fuerte del Antiguo Testamento, al que se ofrecían y elevaban sacrificios como los que aparecen en las pechinas de su capilla. Solo que ahora ese sacrificio ritual lo va a protagonizar él mismo. Luchan en Jesús la agonía y el sufrimiento del hombre y la determinación y fuerza de un Dios que ha de llevar adelante su plan de salvación. No ofrece ternura, pero sí hace brotar la compasión en aquellos que lo ven con los ojos del corazón. Por las calles, tras el Señor, va Nuestra Señora de la Fe. Va la Virgen en su paso, acompañada solo por el amor de los más suyos. Y aunque no lo creáis, no necesita más. Esta Virgen, cuando se la mira con los ojos llenos de su nombre, te atrapa y te mete en una especie de embudo en el que al final lo único que ves
es su mirada penetrante y el bello gesto de sus manos. Sus manos, sí, siempre sus manos juntas. Manos de madre, orantes manos de fe. Ella es la gracia suprema dada por su Hijo a nosotros, la desatada y entregada soga que Jesús pone en nuestras vidas, las manos a las que aferrarnos, las que no se borran jamás, las que besamos y en las que dejamos nuestro amor de Hijo, manos que ya nos sostienen el fruto bendito de su vientre, pero que confían ciegamente en la promesa de resurrección de aquel que carga ahora con la cruz. Ella lo proclama desde el centro del luto del Viernes Santo. Confiad. No tengáis miedo, confiad en el sagrado corazón de mi Hijo, hacedlo con la fortaleza con que yo lo hago. Entonces te mirará, te reclamará, te preguntará, ¿en qué crees tú? ¿Cuál es tu fe? Y será muy difícil no sentirse diminuto ante ella cuando se agiganta en su gesto de fe inigualable, de seguimiento total al Señor. Y tanta fuerza tiene y tan convincente es su determinación que ningún problema, ningún dolor nos parecerá ya inabordable o insuperable viviéndolo en su amor. No necesita los lujos de su rica e importante historia. No quiere que nos confundamos de nuevo, que perdamos el mensaje que ella da. Porque incluso en las tribulaciones, abandonos y olvidos que sufrió, jamás dejó de ser la Virgen orante, la madre de fe que sabía que volvería al día en que sus manos le dirían a la Écija Cofrade quién es la verdadera reina del Viernes Santo. Mi Virgen no tiene palio, ni los varales de plata, ni llamadores de ensueño cuando su capataz manda. Mi Virgen no tiene prenda, de rico encaje ondulado, ni se cubre con toquilla ni usa ella sobremanto. Mi Virgen no escucha marcha, que hagan alegre su paso, ni lleva detrás una banda que el himno le toque entrando. Mi Virgen no tiene manto, con el escudo bordado, ni tiene respiraderos magistralmente tallados. Mi Virgen no tiene peana, de rico metal repujado, ni tiene candelería de un orfebre reputado. Mi Virgen no tiene gloria, ni medallones pintados, ni bambalinas que bailen con sus borlones colgando. Mi Virgen va sin pañuelo, entre sus dedos mostrado, no luce corona de oro, que a ella le fuera donado. Mi Virgen va sin pendiente y sin fajín colorado. Ella no tiene medallas, ni lleva anillos prestados, que a ella le sobra y le basta con enseñarnos sus manos, la más hermosa riqueza que tienen los ecijanos. ¡Qué buena suerte la mía! Cuando al final te encontré, bendice, madre, mi vida, sé mi norte y mi guía con tu dulce nombre de fe. La Hermandad de San Gil culmina este próximo viernes de Dolores, día 12 de abril, su solemne quinario dedicado a sus titulares. La función principal de instituto, que se celebrará el viernes a partir de las 7:30 de la tarde, estará presidida por Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla. La Hermandad del Silencio realizará este próximo sábado, día 13 de abril, dos actos, el primero de ellos a las 7:20 de la tarde, con el undécimo encendido del cirio dedicado a los donantes de órganos ante la candelería del paso de María Santísima de la Amargura, a cargo del hermano Sebastián Callejón Cabrera. Posteriormente, a las 7:30, se tendrá lugar la Santa Misa de Juramento de Nuevos Hermanos y traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno abrazado a la cruz a su paso procesional. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo organiza para el viernes 12 de abril, Viernes de Dolores, a las 8 de la tarde, devoto penitencial Vía Crucis, presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, con motivo de su traslado a su paso procesional. El itinerario será el siguiente: Plazuela de Santa María, Beneficiados, Del Conde, Santa Ángela de la Cruz, Fernández Pintado y Templo. La Hermandad de San Juan organiza para el sábado de Pasión 13 de abril el Vía Crucis y traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a su paso procesional. Dará comienzo a las 6 de la tarde con la celebración de la Santa Misa. El itinerario será Plaza de San Juan, Pacheco, Agua Abajo, Plaza de España, Emilio Castelar, Arcipreste Aparicio, Plaza de San Juan y Templo. La Hermandad de la Sagrada Mortaja organiza Santa Misa Preparatoria de la Estación de Penitencia ante el paso procesional de los titulares. Será el sábado de Pasión, 13 de abril, a las 6 de la tarde, en la Iglesia de los Descalzos. Hermano,
La hermandad de Confalón celebra este próximo viernes 12 de abril, Viernes de Dolores, la solemne misa, acto de admisión de nuevos hermanos y juramento de nuevos costaleros, protestación de fe y posterior bajada del Santísimo Cristo de Confalón. Los actos darán comienzo a las 8 de la tarde. La Hermandad de la Inspiración de los Estudiantes de la Parroquia de Santiago organiza para este viernes 12 de abril a partir de las 7 de la tarde misa en honor de Nuestra Señora de los Dolores y posterior ofrenda de flores. A las 8 de la tarde se procederá al traslado de la imagen dolorosa a su paso de salida procesional. La Hermandad de la Soledad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y del Dulce Nombre de Jesús celebra solemne traslado de Nuestra Señora de la Soledad el viernes 12 de abril a las 7 y media de la tarde en la Iglesia del Carmen. La Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús sin Soga, Nuestra Señora de la Fe y Sagrados Corazones de Jesús y de María, organiza solemne y devoto besamanos durante todo el viernes de Dolores 12 de abril a la imagen de Nuestra Señora de la Fe, que se expondrá a la veneración de los fieles en la Iglesia de Santa Bárbara. La Hermandad de la Sangre procederá este viernes 12 de abril a partir de las 8 de la tarde a la bajada del Santísimo Cristo de la Sangre, vía crucis, besapié y traslado a su paso. El vía crucis se realizará por las calles aledañas al templo. La televisión pública de Écija Comarca Televisión, se prepara un año más y ya van 22 para la retransmisión en directo de nuestra Semana Mayor. Comenzaremos este próximo domingo 14 de abril con la salida y paso por tribuna del Paso de la Borriquita. Les invitamos un año más a que disfruten de nuestras retransmisiones en directo. Les emplazamos al Domingo de Ramos a partir de las 11 y media de la mañana.